El gobierno de Panamá no autoriza las elecciones generales en la Embajada de Ecuador debido a la restricción de movilidad total que existen los domingos en ese país. La embajada plantea que se les autorice la movilización solo a ecuatorianos con un salvoconducto. Este es el documento en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le comunica a Ecuador que la autorización para llevar a cabo las elecciones del 7 de febrero en la sede de la misión diplomática de ese país no es posible. En el comunicado se dice que luego de haber realizado las evaluaciones con el Departamento Nacional de Epidemiología y debido a las restricciones de movilidad total en Panamá los domingos, dicha solicitud no es viable. El embajador de Ecuador en Panamá confirma la decisión y explica las alternativas que han planteado al gobierno panameño. El transporte de los compatriotas hacia la embajada donde deben depositar su voto sea a través de transporte particular, carros particulares, y ellos están en este momento justamente reunidos analizando esta propuesta nuestra. 599 personas están habilitadas para sufragar en Panamá, donde ya llegaron los kits electorales, también sin las papeletas de parlamentarios andinos. Yo he sugerido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud que me permitan o nos permitan como embajada otorgar los salvoconductos a todos los ciudadanos que están registrados para votar. Precisamente esa es la solución que encontraron en Perú, donde el mismo Consulado General de Ecuador en Lima es el que emite los salvoconductos con los que los ecuatorianos en ese país podrán movilizarse de 7 de la mañana a 10 de la noche para ejercer su derecho al voto en el Consulado General de Ecuador. En las tres circunscripciones del exterior hay 410.239 electores habilitados, 30.355 en América Latina y el Caribe, 126.849 en Estados Unidos y Panamá, 253.035 en Europa, Asia y Oceanía. Mientras que en el país, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, aún mantiene la esperanza de imprimir las papeletas de parlamentarios andinos. Si el Tribunal Supremo Electoral resuelve rápido un último recurso presentado por Justicia Social, para que esta votación se dé en primera vuelta. Lo importante es que el Tribunal Contencioso Electoral a este último recurso lo conteste en la forma más rápida posible. Y podríamos nosotros, entre máximo martes y miércoles, si las papeletas están listas, hacer un intento de milagro de que las papeletas puedan viajar al exterior fundamentalmente. Y si eso no pasa, votaremos por parlamentarios andinos en la segunda vuelta electoral, aseguró. Pita dice que no habrá mayores problemas en hacerlo. Dayana Monroy, 24 horas.